La verdad es que este es un vídeo de lore y material complementario que se sale de los que he estado realizando con normalidad, y es que en esta ocasión dejamos de lado el taroverso para centrarnos en una pieza curiosa de información en relación con otra de mis sagas preferidas de JRPG. Hablo de la serie corta de mangas de Kudelka, que ya mencioné brevemente en mi vídeo sobre el título de PlayStation 1, una saga de mangas que perdió su estatus de continuación oficial con la salida de Shadow Hearts al mercado, pero que considero igualmente interesante, aunque tan solo sea para ver qué otro rumbo podría haber tomado la franquicia tras aquel primer título. Sin mucho más que añadir, procederé a relatar los eventos recogidos en dichos tomos y finalmente daré mis conclusiones sobre este curioso capítulo dentro de la saga Shadow Hearts. El manga arranca en el año 1899. Una Kudelka bastante maltrecha se fuga de un manicomio en Newton, Inglaterra. El psiquiatra al cargo, el Dr. Hans, ordena a los empleados que persigan a la joven a través del bosque con perros. Tras esto, mata a uno de los trabajadores y acusa a la gitana del crimen, para así tener un pretexto para poder capturarla. La gitana logra hipnotizar a los perros con su colgante y finalmente se zafa de sus perseguidores, pero desgraciadamente pierde el equilibrio junto a un precipicio y termina estrellándose en la carreta de un muchacho que visitaba la tumba de su madre. El chico, llamado Joshua, traslada a la gitana inconsciente hasta su casa, una capilla abandonada junto al mar, y allí la trata. Algunos de los guardas del manicomio comienzan a peinar la zona en busca de la asesina fugada, de Kudelka. Al oír eso, el muchacho decide deshacerse de los ropajes de interna de Kudelka, para que así no hayan pruebas sobre su identidad. Sin embargo, el plan acaba volviéndose en su contra, y es que dichos ropajes terminan siendo descubiertos al ser arrastrados por la marea, lo que permite al Dr. Hans y los suyos estrechar el cerco. La joven recupera la consciencia y queda confusa ante la situación. Joshua va a buscarle algo de ropa mientras la gitana trata de entender qué es lo que está ocurriendo. A la vuelta, el muchacho advierte que la joven no le quita ojo a una foto en la que aparece su difunta madre. Kudelka, quien ha perdido la memoria, no sabe por qué, pero siente que necesita ir al lugar que aparece en esa foto. El Dr. Hans y sus hombres llegan finalmente a la capilla, por lo que Joshua y Kudelka emprenden la huida. En el proceso, la joven tiene una visión de la mujer de la foto, de la madre de Joshua. En ese instante, se persona el Dr. Hans armado con un revólver y le pide a la médium a punta de pistola que la acompañe sin rechistar ni decir nada sobre la organización y sus planes, siempre y cuando quiera que el niño salga sano y salvo de allí. De repente, una bandada de gaviotas ataca al doctor. Quien comanda a los pájaros no es otra que Mary, la madre de Joshua. La pareja aprovecha la confusión para escapar y llegan a la orilla del mar, donde se encuentran con un viejo capitán que les ayuda a huir rumbo a Londres. En una mansión en algún lugar de Londres, Hans es castigado por sus fracasos, recibiendo una brutal paliza a manos de un tuerto llamado Dougal y siendo encerrado posteriormente en una celda. Lord Leslie, el líder de la Royal Medical Society, designa al tuerto para que prosiga con la labor de Hans en adelante. Mientras tanto, en el centro de Londres, a orillas del Támesis, Kudelka y Joshua han logrado finalmente dar esquinazo a sus perseguidores gracias a la ayuda del capitán. Tras despedirse y guiada por el muchacho, la gitana llega hasta un pub que también sirve de burdel, el lugar que aparecía en la foto. Y es que resulta que la madre de Joshua era prostituta antes de haberse trasladado al campo con su hijo. El lugar parece desierto, pero Kudelka es sorprendida por una atacante misteriosa y un grupo de niños armados. La médium reduce a su atacante con facilidad, quien resulta ser una de las mujeres que trabajan allí, una joven llamada Paisy, quien está embarazada de 9 meses y se sorprende de ver al muchacho de vuelta en el lugar. El resto de prostitutas y la madame Rosanna vuelven de Scotland Yard tras haber intentado inútilmente de convencer a la policía para que investiguen una serie de desapariciones recientes de prostitutas. Cuando vuelven, ponen a Kudelka y a Joshua al día de la situación. Desde no hace demasiado se han comenzado a dar desapariciones de prostitutas, en concreto de aquellas mujeres que estaban embarazadas, siendo esa la razón del ataque previo a manos de Paisy.
Rosanna decide subir los ánimos de los presentes, organizando una fiesta para celebrar el retorno de Joshua, así como para dar la bienvenida a su nueva amiga. Al caer la noche, Pacey le pide a Kudelka que duerma en su cuarto, ya que así se siente más segura, algo a lo que la gitana accede. Mientras tanto, por los tétricos callejones londinenses, una extraña niebla comienza a extenderse y una silueta macabra avanza con paso firme rumbo hacia el burdel. El siniestro merodeador se adentra en el local y libera un extraño gas. Este resulta ser somnífero. Kudelka logra vencer los efectos de la toxina gracias al espíritu de Mary y su fuerza de voluntad, y trata de retener al secuestrador, quien ha venido en busca de Pacey. La joven logra arrancarle la máscara al villano, revelando su apariencia, un hombre asiático de aspecto demacrado que, valiéndose de una cortina de humo, logra escapar consumando el secuestro de la embarazada. Horas después, el criminal le trae a Pacey a aquel que ha contratado sus servicios, y tras completar el encargo le informa a su cliente de que Kudelka le ha visto el rostro y que no ha podido acabar con ella, momento en el que la figura encapuchada que le había contratado aprovecha para envenenar al secuestrador y chantajearle para que acabe con la gitana a cambio de la cura del veneno que acaba de inocularle. Mientras tanto, en el burdel, el inspector Dickens de la policía de Londres acude para investigar un presunto asesinato, pero cuando llega al lugar se da cuenta de que dicho asesinato no se ha producido, y es que era una mera excusa para que la policía se presentase, tras lo que le explican los verdaderos motivos por los que le han hecho llamar, mostrándole incluso la máscara del hombre asiático responsable del secuestro. El policía ignora a las trabajadoras sexuales mientras muestra abiertamente su desprecio y nula intención de ayudarlas. En ese instante, un hombre con gafas montado en bicicleta choca con el inspector que abandonaba el lugar. Se trata del Dr. Horn, un joven médico que trabaja con esas mujeres y las ayuda de forma habitual. El inspector abandona el burdel entre risas, mientras Kitty y el resto de prostitutas ponen al doctor al tanto de lo sucedido, sin revelarle la existencia de Kudelka dado su estatus de fugitiva. Sin poder contar con la ayuda de la ley, las prostitutas deciden buscar a Pacey y ellas mismas. Formando parejas, comienzan a peinar las calles de Londres en busca de información sobre la joven o del secuestrador. En una herboristería china, el secuestrador conversa con un amigo sobre lo sucedido y cómo ahora debe matar a Kudelka si desea obtener la cura para el veneno que acabará con su vida en menos de 3 días. Tras esto, parte raudo en busca de su presa. Por otro lado, Kudelka, ataviada con un disfraz de detective que Kitty le ha facilitado para pasar desapercibida, parte junto a Joshua a realizar sus propias pesquisas por la ciudad. En ese instante, una anciana con habilidades como las de la joven gitana, otra medium, habla con Kudelka y le sugiere que deje que los espíritus guíen sus pasos para recuperar su memoria y encontrar aquello que busca. Kudelka persigue a la misteriosa anciana, pero en ese instante su mirada se cruza con la del hombre asiático. Ambos han encontrado sus objetivos, por lo que da comienzo el juego del gato y el ratón. Y es que Kudelka comienza a perseguir al secuestrador a través de las calles, hasta que finalmente llega a un cementerio. El asiático, parapetado tras unas lápidas, se prepara para acabar con la gitana, cuando de repente advierte una presencia, una que puede resultar beneficiosa para su empresa. Joshua, quien había ido tras Kudelka, también había llegado al campo santo, pero se golpea saltando la valla, dejando así a la vista el colgante de Kudelka que tomó prestado cuando ésta estaba inconsciente y que aún no le ha devuelto, y a su vez captando la atención del secuestrador, quien lo noquea y lo utiliza como cebo. Un trío de fantasmas guía a Kudelka en la dirección de aquello que busca, topándose así de frente con el muchacho inconsciente y cayendo de lleno en la emboscada tendida por el criminal. La gitana trata de defenderse torpemente, pero se ve rápidamente superada por el hombre asiático. Finalmente, Kudelka entra en contacto con los restos de una monja envuelta en serpientes. El fantasma de esta se manifiesta ofreciéndole su ayuda, pero en realidad es un ardid, y es que esos mismos fantasmas que la guiaron aprovechan para tomar posesión del cuerpo de la médium. Las 3 serpientes se enroscan en su cuerpo y logran hacerse con el control. El secuestrador observa inquieto la situación. La bruja a la que trataba de dar caza se ha convertido en algo mucho más siniestro y peligroso, y antes de que pueda reaccionar, un haz de luz cegadora arrasa el mausoleo, catapultando al hombre al cementerio. En un carruaje en la distancia, el encapuchado que contrató los servicios del asiático observa maravillado la situación. El ser que antes fue Kudelka comienza a atacar a todo aquel que se planta frente a ella, tratando pues de segar la vida de Joshua, quien recobra la conciencia tras la explosión. Para sorpresa del muchacho, el asiático lo protege y se pone a batallar con el ser sobrenatural. La espada del secuestrador se parte, y por su parte Kudelka extrae una hoja de la boca de uno de los demonios que moran en su ser, iniciándose así el duelo.
Dogol, quien también observa los acontecimientos junto al carruaje, le revela al encapuchado la identidad de la gitana, Kudelka Yasant, la responsable de la destrucción de Nemeto un año atrás, así como una amenaza para sus futuros planes. La batalla en el cementerio prosigue, y mientras tanto, dentro de su propio ser, en la oscuridad de su alma, la consciencia de Kudelka se va debilitando y hundiéndose en las tinieblas. Pero es rescatada en el último momento por la voz de Mary, quien le atraviesa el pecho con una daga, provocando que los recuerdos reprimidos, su memoria perdida, vuelva a fluir hacia su mente. Kudelka revisita los eventos que trascendieron tras los muros del tétrico monasterio frente al mar un año atrás, y tras esto al primer recuerdo doloroso que tiene, el día en el que perdió la inocencia de su infancia y dejó tras de sí una parte importante de su ser, el recuerdo del día en que su padre murió, el día en que su vida cambió para siempre. Mientras tanto, en Londres, Kitty llega a la herboristería china en la que estuvo el secuestrador. Pese a no obtener respuestas claras o información sobre el asiático o Paisy, sí que se hace con un fármaco para retrasar los efectos del veneno que le han inoculado al hombre asiático. La lucha en el cementerio sigue sin descanso, pero poco a poco el demonio va imponiéndose. El asiático lanza un último ataque desesperado con el que logra inmovilizar a Kudelka. Pero uno de los demonios ataca la mente del secuestrador y, hurgando en sus recuerdos, expone sus miedos y dudas para finalmente dejarlo inconsciente. Sin embargo, el asiático no se da por vencido, y contra todo pronóstico se levanta una vez más, abalanzándose repleto de ira contra la gitana, recibiendo de lleno el ataque de uno de los demonios y cayendo muerto al instante. Con el asiático fuera de juego, los demonios que poseen el cuerpo de Kudelka centran su atención en su siguiente presa, en Joshua, comenzando a jugar con el muchacho antes de acabar con su vida. Habiendo recuperado la memoria y aceptado todo lo que hay en su corazón, incluyendo esa parte de sí misma que perdió al morir su padre, Kudelka está lista. En ese instante, Mary se disculpa con la médium, ya que fue ella quien la arrojó al vacío, causándole su pérdida de memoria al revivir el trauma de la muerte de su padre cuando cayó sobre la carreta de Joshua. La conversación es interrumpida por las risas del recuerdo de Kudelka, y es que la niña de sus recuerdos ríe alegremente entre los brazos de su padre, quien sigue con vida y juega con ella, siendo esa distorsión del pasado el resultado de los demonios preparándose para poseer su alma al igual que ya han hecho con su cuerpo. Sin embargo, Kudelka ya no es la misma que antes, ahora tiene control y su determinación es mayor que nunca al haber recuperado todo su ser, por lo que logra aniquilar al demonio que trataba de poseerla con suma facilidad. En el mundo real, una de las serpientes que habían enroscadas en el cuerpo de Kudelka muere expulsando al demonio que la poseía y liberando a su vez el cuerpo de la médium. Las otras dos observan la escena confusas y aterrorizadas, momento que el asiático, quien aún seguía con vida, aprovecha para decapitarlas. Al acabar con las serpientes, los espíritus demoníacos pierden sus cuerpos y no tienen ningún medio para actuar, por lo que abandonan el lugar. Un Joshua asustado habla con Kudelka para confirmar que vuelve a ser ella. Ante la respuesta afirmativa de la joven, el muchacho respira aliviado. En otro lugar, Dogol y el encapuchado observan el resultado. El tuerto decide mantener a Kudelka con vida ya que podría resultarles útil y se marcha a atender otros asuntos, mientras el encapuchado se dirige al cementerio para rematar al asiático. Los tres demonios que poseyeron a Kudelka eran en realidad esbirros de Dogol, y tenían la misión de restaurar los recuerdos y mente de la gitana. Una vez cumplida esta misión, el tuerto ya no los necesita por lo que decide acabar con ellos. Joshua le devuelve a Kudelka el colgante, este era un recuerdo de su difunto padre. Sin embargo, la gitana decide regalárselo al muchacho, ya que le servirá como protección, siendo de hecho un artefacto que la ha salvado en incontables ocasiones. Tras esto, elogia el coraje del chico al no tenerle miedo tras haber visto de lo que es capaz. Joshua se limita a afirmar que confía en ella y que cuando está cerca siente la presencia de su madre. Kudelka le comenta al fantasma de Mary que ha sido una buena madre, algo que la mujer niega con una expresión llena de tristeza. Por su parte, el asiático comienza a sufrir los efectos del veneno, que ha actuado mucho más rápido de lo que el doctor le había dicho. Joshua trata de ayudar a su salvador a incorporarse, momento en el que el asiático comienza a toser sangre negra, manchando el rostro del muchacho asustado. En su lecho de muerte, el asiático le revela a Kudelka que quien le contrató era el doctor joven que conoce a las prostitutas. En ese momento, un guarda del cementerio se dirige al lugar, por lo que Kudelka y Joshua emprenden la huida dejando al hombre asiático atrás. El guarda es en realidad el doctor, quien ha venido a acabar con el secuestrador. Con su último aliento, el asiático se inmola con varias granadas incendiarias para tratar de acabar con el doctor. De entre las llamas emerge el hombre ataviado con un traje ignífugo de su propia invención.
Kitty y el resto logran reunirse con Kudelka y Joshua y vuelven al burdel para confirmar la situación actual. Mientras tanto, en el sanatorio de Newton, Lord Leslie se lleva consigo a varios hombres con palas y el Dr. Hans manipula a uno de los internos para que asesine al guarda que le vigilaba y rompa su celda pudiendo así huir. Kudelka recuerda los últimos momentos antes de que Mary la arrojase por el precipicio. El fantasma quería que la gitana regresase al monasterio de Nemeto para detener a la Royal Medical Society, quienes pretendían desvelar los secretos tras el documento Emigre, a lo que una Kudelka muy cansada de todo ese asunto y aún herida emocionalmente ante la maldad y horrores vividos un año atrás tras esos muros, se niega en redondo. Sin más opciones, Mary la arroja al vacío sobre la carreta de su hijo. Kudelka le revela a las mujeres del burdel quiénes son la Medical Royal Society, así como que son quienes se hallan tras el secuestro de Pacey y que esas desapariciones recientes pueden estar relacionadas con las desapariciones de prostitutas que se dieron 3 años atrás, las perpetradas por Patrick, Ogden y Bessie, siendo pues sacrificios para un nuevo ritual que la Medical Royal Society está preparando. Resulta que fueron los integrantes de dicha sociedad secreta quienes revelaron la existencia del documento Emigre a Patrick y le convencieron para hacerse con la copia del Vaticano. Tras esa explicación, Kudelka consuela a las mujeres aterrorizadas y les asegura que no permitirá que sigan usándolas para esos sacrificios inhumanos. Esas palabras conmueven al espíritu de Mary, quien horas después habla con Kudelka a solas y le da las gracias. La gitana expresa su deseo de proteger ese extraño hogar que ha encontrado tras toda una vida de dolor y soledad, y el cómo, pese a las adversidades y lo miserable de sus vidas, esas mujeres tienen una fuerza de la que ella carece, por no haber tenido a nadie a su lado, siendo capaces de seguir adelante con una sonrisa pese a todos los problemas. Lord Leslie y sus subordinados llegan a su destino, la tumba de Mary. Tras exhumar los restos mortales de la madre de Joshua, su fantasma se desvanece mientras suplica ayuda a Kudelka. Y al día siguiente, Kudelka, Joshua y Kitty van al cementerio donde tuvo lugar el combate. Allí, el inspector Dickens y sus hombres investigan los restos calcinados del secuestrador y el Dr. Horn pide permiso para realizar una autopsia al cadáver. El oír que el doctor puede ser un miembro de la Medical Royal Society desanima enormemente a Kitty, quien posee sentimientos amorosos hacia él. El inspector sigue investigando la escena cuando se topa con los restos de la máscara del secuestrador, una máscara igual que la que le mostraron el otro día en el burdel cuando denunciaron la desaparición de Pacey. Tras esto, se percata de que Kudelka y los otros están entre la multitud de curiosos que observan la escena y que están abandonando el lugar. En ese instante, el Dr. Horn se acerca para realizar una consulta y tras esto confirma que el muerto era posiblemente un hombre asiático. Esa misma noche, Horn habla con alguien y confirma que el inspector Dickens sospecha algo. Tras esto, se marcha a la celda en la que Pacey está siendo retenida. En el burdel, Kudelka habla sobre cómo pueden identificar a los miembros de la Royal Medical Society y cuál es el emblema de dicha sociedad secreta, así como que es posible que Horn sea uno de ellos. Por otro lado, el inspector Dickens ha dispuesto un operativo alrededor del burdel, ya que considera que el cadáver del cementerio y las desapariciones pueden estar realmente relacionados. El Dr. Horn irrumpe histérico en el burdel mientras pide ayuda y lleva a Pacey entre sus brazos. La joven está cubierta de sangre y su vientre ha sido abierto. Le han practicado una cesárea y se han llevado a su hijo. Kudelka comprende que el motivo para secuestrar a las prostitutas embarazadas era para robar a esos niños, siendo los sacrificios para el ritual que están preparando. Y, desconcertada ante la presencia del doctor, decide comprobar si realmente está relacionado con esa sociedad secreta. Tras estabilizar a Pacey, Kudelka toma la mano de Horn y procede a leer su alma para hallar restos de actos inenarrables. Pacey murmura en sueños y menciona al doctor, lo que provoca que la ira de Joshua estalle y comience a golpear al médico mientras le acusa de ser el culpable y le echa en cara el no haber podido salvar a su madre. Kudelka trata de calmar al muchacho y le informa de que Horn es inocente, que por más que ha buscado en su alma no ha hallado nada que lo relacione, por lo que les ha contado debe de ser cierto. Cuando Horn empuja al muchacho para quitárselo de encima, descubre que Joshua es en realidad una chica, algo que sorprende a muchos de los presentes. La muchacha huye con lágrimas en los ojos, herida y avergonzada, y Rosanna confirma esa realidad, siendo la última voluntad de Mary que su hija fuese criada como un niño para poder escapar a la vida de trabajadora sexual que le esperaba en caso contrario. También fue el motivo por el que se trasladarían al campo. El inspector Dickens, quien llevaba rato escuchando, decide finalmente entrar en la habitación en busca de respuestas. Mientras tanto, alguien droga a la gente que estaba montando guardia afuera. Entre carcajadas, el inspector deja claro lo estúpido que ha sido el creer que pudiesen saber algo, ya que lo que Kudelka le ha explicado son puras fantasías sin ningún tipo de fundamento.
El doctor Horn se marcha a atender a otros pacientes y Kitty le acompaña. El inspector, por su parte, hace lo propio, asegurando que esta vez sí se encargará de investigar la desaparición del bebé. Mientras tanto, Joshua llora en su habitación mientras recuerda a su difunta madre sentada en el poyete de la ventana. Desde allí, la muchacha observa cómo el doctor y Kitty pasean frente al burdel. Por otro lado, un segundo doctor Horn, quien había drogado al policía, entra en el lugar en busca de Kudelka. La gitana va a ver cómo se encuentra Joshua, momento en el que el segundo Horn se le acerca por la espalda. Al oír al doctor, Joshua, quien está viéndolo por la ventana caminar junto a Kitty, sale rauda para advertir a Kudelka de que el que está junto a ella es un farsante. Pese a la advertencia de Joshua, ya es demasiado tarde para que Kudelka pueda reaccionar, quedando pues a la merced de la inyección sedante. Sin embargo, antes de que la aguja se clave en el cuello de la médium, el brazo del doctor se para en seco. El fantasma del asiático lo retiene, permitiendo al resto de residentes llegar para ver qué es lo que sucede. El falso doctor Horn se ve forzado a emprender la huida a través de los tejados. El inspector, quien escucha el estruendo y ve al doctor, decide seguirlo a escondidas. Kudelka le pide a Joshua su colgante para poder seguirle la pista al doctor, lo que enfurece a la muchacha, ya que ahora que ha descubierto que es una chica, no quiere que la acompañe en sus aventuras por lo supuestamente peligrosas que son, detestando que la trate de un modo diferente al que le trataba antes y dejando claro que sigue siendo la misma Joshua a la que conocía, que lo único que ha cambiado es que ahora sabe que en realidad es una chica. La medium se disculpa y ante la resolución de la muchacha decide llevarla consigo y seguir confiando en ella. Ambas parten en busca del falso Dr. Horn guiadas por el colgante. El inspector Dickens, por su parte, sigue al falso Dr. Horn hasta su guarida, momento en el que el policía es sorprendido por el verdadero Horn y Kitty, y posteriormente por Joshua y Kudelka. El criminal resulta ser en realidad el hermano gemelo del Dr. Horn. Los cinco se adentran en la guarida del médico, un almacén repleto de extraños contenedores y una mesa de operaciones, siendo el lugar en el que se practicaban las cesáreas, y cuando Kudelka observa el contenido de los contenedores, observa horrorizada que en esos recipientes se hallan los niños robados, aún con vida, todos los retoños de las prostitutas secuestradas que van a ser usados a modos de sacrificio durante el próximo ritual. Los dos Horns comienzan a discutir sobre qué está ocurriendo. El criminal, entre risas, le explica el cómo le tomó el testigo a su difunto padre en la Royal Medical Society, y usando los registros de su hermano sobre las prostitutas, se ha dedicado a secuestrar a las embarazadas para obtener sacrificios para la sociedad secreta. Algo que su hermano jamás podría haber hecho a causa de sus principios y moral. El destino de esos niños, que iban a morir de todos modos, es el de impulsar a la medicina hacia su siguiente paso, aprovechando así unas vidas sin futuro o significado para hacer algo realmente valioso reproduciendo los ritos del documento emigre. Esas palabras del doctor repugnan a todos los presentes, en especial a Kitty. El criminal utiliza al hijo de Pacey como distracción y aprovecha para encerrar al grupo en el almacén y se dispone a liberar decenas de moscas portadoras del virus de la fiebre negra, el mismo virus con el que infectó al asiático. En ese instante, y para sorpresa de todos, el doctor Hans, aún interesado en obtener a Kudelka para avanzar en su investigación psiquiátrica, irrumpe en el lugar y salva la situación, rompiendo el traje de protección del doctor con unas tijeras y abriendo una vía de escape para el grupo. El doctor busca desesperado el antídoto mientras decenas de moscas le inoculan el veneno. En ese preciso instante, un demonio detona varios cartuchos de dinamita en el interior del almacén, arrasando el lugar y acabando con la vida del hermano de Horn. El demonio había sido enviado por Dogol, quien observa el resultado en la distancia y se sorprende al contemplar la traición de Hans. En medio de la confusión, Joshua cae al suelo sufriendo los primeros síntomas de la fiebre negra, pero esa infección no se debe al ardid del hermano de Horn, y es que en realidad es fruto de haber tragado algo de la sangre del asiático durante el incidente del cementerio de la otra noche. En el burdel, Pacey sostiene a su hijo aliviada mientras el resto discute sobre la situación con Joshua y sobre el qué deberían hacer en ese momento. Finalmente, Hans sugiere que acudan al cuartel general de la Royal Medical Society, ya que en ese lugar habrá un antídoto, pero dado el estado de la muchacha, no les queda mucho tiempo, por lo que deberán llevarla con ellos. Finalmente, Kudelka accede a colaborar con el Dr. Hans para salvarle la vida a Joshua. A cambio, el doctor podrá utilizar a Kudelka para experimentar como considere oportuno. Kitty le da a Joshua la medicina que el herborista chino les entregó, retrasando así los efectos de la enfermedad, y finalmente Kudelka, Hans y Joshua parten rumbo al cuartel de la Sociedad Secreta. El cuartel general se encuentra bajo la Torre de Londres, en unas catacumbas plagadas de almas en pena frutos de los experimentos inhumanos perpetrados allí por el avance de la medicina durante siglos.
Mientras tanto, en Scotland Yard, el inspector Dickens trata de convencer al comandante de la policía de lo sucedido, de la existencia de la Royal Medical Society y de las desapariciones y bebés robados. Sin embargo, las altas esferas de la policía también están involucradas, por lo que el inspector acaba siendo encarcelado. Dentro del cuartel general bajo la Torre de Londres, Hans consigue encontrar el antídoto, pero antes de inyectárselo a la muchacha, decide cerciorarse de que Kudelka cumplirá con su parte del trato. La gitana reafirma su disposición y el doctor se dispone a curar a la niña. Pero antes de poder inyectarle la cura, Dougal y Leslie se personan frente al trío. El primero utiliza su sombra para agarrar a Hans por el cuello y aplastárselo. Y el segundo desarma a Kudelka, quien después es noqueada por el tuerto y capturada para ser trasladada a Nemeto. Horas más tarde, en mitad de una tormenta, un Hans malherido secuestra un carruaje y pone rumbo al monasterio de Nemeto para rescatar a Kudelka. Leslie y Dougal llegan hasta Nemeto con Kudelka, quien finge seguir inconsciente para que bajen la guardia y escapar, pero el tuerto la detiene con facilidad mientras le echa en cara su debilidad, y es que, pese a contar con enormes poderes mágicos, le asusta el utilizarlos contra la gente normal. Tras esto, atrapa a la medium en su sombra y la transporta a una celda en el monasterio. Joshua sufre una pesadilla y despierta entre gritos. La muchacha está a salvo, curada y en una de las estancias de Nemeto, donde han estado tratándola. En ese instante, Lord Leslie acude para ver cómo se encuentra. Joshua se percata del anillo de la Royal Medical Society y comienza a insultar y maldecir al hombre frente a ella, quien ordena que la mantengan encerrada en la estancia hasta nuevo aviso. En el corazón del monasterio, la Royal Medical Society ha dispuesto los preparativos para el ritual de resurrección de Mary, usando un caldero místico como el de las catacumbas en el que se intentó resucitar a Elaine, así como los bebés a modo de sacrificio. La sociedad secreta ha realizado los preparativos necesarios tras analizar cuidadosamente los datos de Patrick, donde se explicaba su proceso para resucitar a su esposa. Pero donde Patrick fracasó, ellos pretenden triunfar. Joshua escapa a través de la ventana de su habitación y acaba en la sala central del monasterio, en la habitación en la que va a celebrarse el ritual. Kudelka, por su parte, se despierta en una celda de las mazmorras de Nemeto. Allí se percata de su peculiar compañero de celda, Roger Bacon, o lo que queda de él. La gitana le echa en cara la situación actual, ya que fue él quien tradujo el texto original creando la copia del documento emigre del Vaticano, y finalmente, tras hipnotizar a una rata, la gitana logra hacerse con las llaves de la celda y escapar chutando la cabeza de Roger para llevarla consigo. Mientras tanto, en el corazón de Nemeto, Joshua se acerca a una extraña cápsula y observa horrorizada los restos mortales de su madre en su interior, momento en el que Leslie la sorprende y le cuenta a la muchacha sus intenciones. Habiendo recuperado su cuerpo, Roger utiliza sus poderes para invocar miles de alimañas con las que atacará a los encargados de la sala de generadores, haciendo que huyan despavoridos y que Kudelka pueda aprovechar ese instante para destruir el generador que alimenta la maquinaria del ritual con su piroquinesis. Roger queda fascinado ante los enormes poderes de la joven y le pregunta si alguna vez los ha utilizado para atacar a alguien, algo a lo que la gitana responde afirmativamente, mientras recuerda el evento traumático de la única vez que utilizó sus poderes contra un humano normal cuando solo era una niña y vivía en la calle. Dougal utiliza sus demonios para extinguir las llamas y tras esto utiliza a las prostitutas del burdel como rehenes para que Kudelka acate sus órdenes. Sin más opciones, la medium sigue al tuerto hacia la sala del ritual. La gitana observa con horror el cuerpo de Mary, cuya alma ha sido forzosamente encerrada allí, y ruega ser liberada. Leslie y Joshua observan desde la balconada de la segunda planta. La niña, entre lágrimas, le pide perdón a Kudelka por lo que está a punto de suceder, habiendo decidido que también quiere que el ritual siga adelante. Mary resulta ser Violet, la hija de Leslie, quien a los 17 años se fugó de casa con su amante, quien resultó ser en realidad un embaucador que la metió en la explotación sexual. Leslie y su esposa buscaron a su hija sin descanso hasta que la segunda acabó falleciendo 2 años después de la partida de Violet. Violet acudiría al entierro de su madre con una Joshua recién nacida entre sus brazos, suplicándole a su padre que la acogiera para que esa niña no tuviese que sufrir el mismo destino que ella, a lo que un Leslie, aún en duelo por la muerte de su esposa y consumido por el odio y la rabia, decidiría dejarla de lado y abandonarla, mientras afirma que alguien capaz de abandonar a su madre mientras la enfermedad la consumía no es su hija. Los años pasarían y el remordimiento iría consumiendo al Lord, quien sentiría un enorme vacío y finalmente volvería a ver a su hija durante una fiesta 10 años después de aquella fatídica noche. Violet ahora se hacía llamar Mary Vermont y era la prostituta más solicitada y famosa de Londres. Un encuentro breve e incómodo en el que Leslie debería abandonar el lugar incapaz de mirar a su hija a la cara.
Tras la muerte de Violet, el vacío y la culpa colmarían el corazón del Lord, quien se odiaría profundamente por no haber estado junto a su adorada hija en sus últimos años mientras la enfermedad se la llevaba, considerándose pues responsable de no haber podido salvarla y de su inutilidad como doctor al no ser capaz de salvar a un ser querido. Esto le llevaría a buscar cambiar la medicina para siempre. Y es que tras escuchar sobre la existencia del documento Emigre, decidiría utilizarlo para revertir la muerte y hacer evolucionar la ciencia médica independientemente del coste en vidas humanas que eso pudiera comportar. Leslie asistiría a Patrick en su investigación con intención de usarlo como conejillo de indias, para comprobar la veracidad del texto arcano y utilizar los datos que aquel obtuviese para realizar su propio ritual con el que resucitar a su hija. El resultado del ritual de Elaine y la muerte de Patrick siempre habían formado parte de los planes de Leslie, puesto que sabía que el texto del Vaticano estaba incompleto, o mejor dicho, que una pequeña parte de su contenido había sido modificada por su traductor, por Roger Bacon. En ese instante, Dougal revela que tiene en su posesión el documento Emigre original, el texto que Roger tradujo varios siglos atrás. El tomo, extremadamente deteriorado y en un idioma indescifrable, es la clave para el éxito de ese ritual, motivo por el que quieren a Kudelka, para que invoque al autor a través del libro para realizar el ritual verdadero. Roger se depone histérico al escuchar el plan de Dougal, instante en el que el tuerto le atraviesa el cuerpo e inmoviliza con unos tentáculos. Dougal resulta ser en realidad el pupilo de Roger, alguien que al igual que el alquimista posee el don de la inmortalidad y ha contactado con dioses exteriores obteniendo un enorme poder y consciencia superiores. Una Kudelka completamente segura de sí misma y de su capacidad decide invocar al autor siguiendo la petición de Dougal, no sin antes pedirle a Joshua que tenga el colgante a mano por lo que pueda suceder. Por su parte, Hans, quien ha logrado infiltrarse en el monasterio a escondidas y llegar hasta esa estancia sin ser descubierto, le entrega unas tijeras a Kitty para que se libere de sus ataduras. Kudelka logra llamar desde el más allá el alma del autor del documento Emigre, el líder de los Formors, un ser pagano poseedor de un conocimiento y poder que exceden a la comprensión humana. El autor accede a revelar los secretos de la vida contenidos en el manuscrito original, desatando así el poder de Dios. Poco a poco, la vida alrededor de Nemeto comienza a extinguirse, y las almas de las pequeñas criaturas que merodean el lugar caen una tras otra al interior del caldero. Leslie es incapaz de comprender qué está sucediendo, ya tenían la cantidad necesaria de sacrificios, pero el caldero está alimentándose de más vidas para llevar a cabo el proceso. En el interior del recipiente, el alma de Mary se retuerce de dolor al contemplar cómo la vida se extingue a su alrededor. Y Roger le revela a Leslie el por qué modificó el texto, el por qué una raza que conocía los secretos de la vida y la muerte y que eran capaces de resucitar a los difuntos acabó no obstante desvaneciéndose de la faz de la tierra. Y es que el proceso original consume una cantidad enorme de energía vital. Incluso para traer de vuelta a un mero humano, el planeta acabaría totalmente consumido y desprovisto de vida. Al escuchar al alquimista, Joshua suplica a su abuelo que detenga el ritual, mientras entre lágrimas afirma que a su madre le apenaría mucho lo que están haciendo y el precio que el mundo debería pagar para que volviera a la vida. Sin embargo, Leslie sigue obcecado y no desiste en su empeño, ya que aún hay algo que necesita decirle a su hija. Dougal se revela finalmente como el manipulador que es, siendo el verdadero instigador de los eventos actuales y de los del incidente de Patrick. Tras esto, arroja el cuerpo de Mary al caldero, acabando con cualquier posibilidad de resucitarla. El tuerto se regodea en la crueldad de sus actos cuando de repente recibe un balazo en la frente. Hans, armado con un revólver, ha logrado acercarse lo suficiente para acabar con él. Tras esto, busca la manera de hacer que Kudelka despierte de su trance. Sin embargo, y al igual que su maestro, Dougal no puede morir, por lo que se incorpora como si nada y de su ojo brotan un sinfín de demonios. El plan de Dougal es el de acabar con la vida en la Tierra mediante el ritual para posteriormente recrear ese mundo convirtiéndose en su nuevo dios. Joshua se presenta voluntaria para detener los planes de Dougal y portando el colgante de Kudelka avanza con paso firme, habiendo comprendido que el colgante es más que eso, es en realidad el valor de Kudelka que ésta le ha legado. Molesto ante las palabras de la chiquilla, Dougal envía a sus demonios a atacar a los demás y ríe ante la incapacidad de Joshua de detenerlos, dejando claro que el papel de cada uno en ese mundo viene decidido y condicionado por su propio nacimiento y cuna. En ese instante, el autor golpea a Dougal destrozando su cuerpo. Kudelka ha tomado el control, gracias a una autohipnosis que se rompería al ver su propio colgante, y es que la medium había anticipado una situación como esa y dispuesto un plan de escape. Joshua corre a abrazar a Kudelka, quien consuela a la muchacha al tiempo que le da las gracias y le deja claro que siempre confió en que sería capaz de sacarla de ese trance. Un Dougal destrozado se reincorpora, incapaz de aceptar que ese plan que lleva preparando desde hace 500 años pueda fracasar.
Kudelka usa el poder del dios pagano al que está poseyendo y destroza el cuerpo del inmortal hasta que no queda nada. Finalmente, el documento emigre original acaba destruyéndose, cortando así la conexión con el autor y deteniendo el ritual y el fin del mundo. Del interior del caldero surge una Mary regenerada, una figura angelical que se alza con una expresión serena rodeada de las almas de los niños sacrificados durante el ritual. Mary alza las manos y restaura todas las vidas segadas durante la invocación del autor. Las heridas de los presentes también se curan y Leslie rompe a llorar. Finalmente, Mary le dedica unas últimas palabras a Joshua antes de ascender a los cielos para descansar en paz. Joshua le dice a Kudelka que quiere ser médico, a lo que la gitana responde con una sonrisa que es capaz de convertirse en lo que desee. 18 años más tarde, Joshua ha cumplido su sueño de ser médico, trabajando en un hospital de campaña en Arabia Saudí junto a Lawrence de Arabia. Allí, Joshua le explica al teniente el por qué decidió hacerse médico y tras esto lee una carta de Rosanne en la que le cuentan qué tan lo van las cosas por Londres. Cuando Joshua termina de leer la carta, le da las gracias a Lawrence, pero este le informa de que esa carta se la entregó una mujer misteriosa a las afueras del campamento. Al escuchar esto, Joshua parte rauda para reunirse de nuevo con Kudelka. Ciertamente el caso de esta serie de mangas es bastante curioso. Pese a ser una continuación de los eventos de aquel Kudelka para PlayStation 1, que narra las peripecias de la medium homónima y expande algunos de los conceptos del primer juego, no logra captar del todo aquel tono más serio y sombrío del título de Play 1. Si bien presenta una historia que casa con lo visto en el juego anterior, acaba siendo demasiado próxima a los acontecimientos de aquel, haciendo que parezca una repetición de estos más que otra cosa. Pese a ello, ahonda e indaga en algunos eventos del título de PlayStation 1 y logra expandir el universo del juego, tiempo que aclara algunas incógnitas, y de hecho, algunas de sus ideas serían rescatadas en el primer Shadow Hearts. Esta serie de mangas acaba cayendo en bastantes tópicos y situaciones muy manidas dentro del sector, presentando a unos personajes demasiado simples o definidos a un nivel muy básico. Así tenemos que los únicos personajes originales mínimamente interesantes son los de Joshua, el Dr. Hans y tal vez el de Mary. Leslie acaba siendo un Patrick 2.0. Aunque tal vez esto último sea intencional, ya que su personaje es análogo al de aquel. Hay personajes como el de Kitty, el inspector Dickens o el Dr. Horn cuya importancia es nula pese a aparecer bastante en la obra, siendo el último de hecho más un recurso narrativo para introducir el giro con su hermano gemelo que otra cosa. El personaje de Dougal, pese a ser el antagonista principal y el artífice de los eventos del manga y del primer juego, acaba siendo un personaje sumamente desaprovechado y su trasfondo y motivaciones quedan muy poco definidos. Es un exdiscípulo de Roger que, al igual que el alquimista, leyó la copia del documento emigre y desveló los secretos de la inmortalidad. Sin embargo, no se sabe bajo qué circunstancias acabó alejándose de su mentor y en qué punto o por qué se corrompió y comenzó a ambicionar su ascenso al estatus de dios. La idea de Dougal es rescatada con el personaje de Albert Simon en Shadow Hearts, quien cumple con algunos de los roles básicos del concepto de Dougal, siendo un exdiscípulo de Roger, así como el artífice de los eventos de Kudelka y Shadow Hearts, pero en el caso del cardenal, sus motivos y actos quedan definidos de un modo más claro y resulta en su conjunto un personaje mejor consolidado y más creíble. Los añadidos de la Royal Medical Society o la explicación del fallo en el ritual de Elaine, así como la verdadera naturaleza del texto arcano, me parecen interesantes, con una buena justificación al por qué una especie capaz de resucitar a los muertos acabó por extinguirse. El personaje de Kudelka presenta una caracterización bastante fiel a su versión del juego, encontrando un hogar y suerte de familia en el club de Mary y estando dispuesta a sacrificarse para proteger a aquellos que quiere sin importarle el precio. Por otro lado, me gusta que se explore el impacto que la muerte de su padre tuvo en ella a nivel emocional y que se deje caer el trauma con el que carga y el por qué no utiliza sus poderes ofensivos contra humanos normales. El manga queda en conflicto con Shadow Hearts en varios puntos. Por un lado, si bien no se llega a concretar tras qué final de Kudelka se sitúa esta serie de manga, lo que sí que queda claro es que en esta continuidad, Kudelka jamás quedó embarazada del hijo de Edward, ya que el manga se ubica en el año 1899 y no se referencia en ningún momento que la medium esté embarazada o haya dado a luz. Asimismo, en estos mangas, quienes obtuvieron el documento emigre fueron los miembros de la Royal Medical Society de Londres, en lugar del cardenal Albert Simon. En este caso, el líder de la sociedad pretendía resucitar a su difunta hija, pero antes de arriesgarse, prefirió utilizar a Patrick Hayward como conejillo de indias para cerciorarse de que realizaba un ritual exitoso.
Al final, en el manga y de un modo similar a Shadowhearts, el artífice de todo resulta ser un exdiscípulo de Roger versado en las artes oscuras y magia arcana, que está utilizando a Patrick y al líder de la sociedad como meros peones para llevar a cabo sus planes utilizando el documento Emigre. En líneas generales, esta serie de mangas es bastante correcta, aunque palidece ante lo que la saga Shadowhearts introdujo en el universo iniciado por el título de PlayStation 1. Aun con todo, considero que estos tres tomos son un episodio interesante y merecedor de una lectura por parte de los fans de la saga Shadowhearts, aunque tan solo sea para ver las diferencias que presentan respecto a la continuación de la historia con el personaje de Yuri.